Us presentem un reportatge sobre la unitat canina de la policia local de Vila-real. Una unitat que es va crear recentment per a prevenció de drogodependències i per a que ajudar a difondre un missatge de prevenció de la policia local. En aquest reportatge veureu tota la seva tasca, tota l'activitat que es fa i sobretot la il·lusió i les ganes que han ficat els seus agents en la creació d'aquesta unitat canina que sense ells no haguera sigut possible. La unidad canina, vamos, la unidad canina es una unidad creada dentro de lo que es la Policía Local de Vila-real con una finalidad, que es la prevención del consumo de estupefacientes, sobre todo en la población menor, en población de chavales de secundaria, que es la edad donde entendemos nosotros, donde empiezan a hacer esta inquietud entre los 12, 13 años, la inquietud de no solamente querer conocer las drogas por su nombre, sino de una forma física. Esto nos llevó a crear la unidad canina para utilizar el perro como método pedagógico, que nos ayude a impartir unas clases en los centros escolares, para dar un claro mensaje de no a las drogas. Para eso se creó un proyecto que se llama Proyecto Percoes, el proyecto que está destinado a la prevención del consumo de estupefacientes y que se está aplicando en los centros escolares de secundaria a lo largo de todo el calendario escolar. Bueno, pues los dos perros que hemos visto, la primera es un pastor belga malinois, se llama África, y esta segunda perra, que está el compañero ahora mismo trabajando con ella, se llama Iris, un pastor alemán. Yo soy el oficial del mundo y el compañero es el agente Alejandro. Hay un tercer compañero que ahora mismo no está, es el agente Álvaro, y nosotros juntamente con otro perro, ahora mismo que está en una fase de entrenamiento, es un cachorro joven, tiene 7 meses, y pues somos los que componemos la unidad canina de Vila-real. Siempre que se incorpora al servicio tiene cosas de obligado cumplimiento. Es el control del consumo de estupefacientes en las proximidades de los centros escolares, una fase de entrenamiento. Estos perros tienen que entrenar diariamente. Hay mucha gente que piensa que el adiestramiento de estos perros se finaliza el día que se ha terminado de enseñarle pues un número de drogas determinadas. No, el adiestramiento suyo nunca se acaba. Empieza cuando nace y se termina cuando muere. Tienen que entrenar todos los días. Entonces se incluye dentro de sus horas de servicio. Además, pues los controles que se nos ordenan o que decidimos nosotros llevar a cabo en las vías públicas. Y sobre todo las charlas en centros escolares de prevención del consumo de estupefacientes. Eso sería, digamos, lo principal en el día de trabajo. Pero no deja de ser una unidad de apoyo al resto de patrullas. Entonces siempre puede haber algún compañero que considere que ha parado un vehículo y que es necesario que lo revise uno de los perros, y se desplaza la unidad hasta donde se encuentra y se lleva a cabo la revisión del vehículo, de la persona o, en fin, o del entorno. Los perros, cada agente tiene asignado un perro, vive con él, porque entendemos que estos perros, pues una de las cosas que les hace trabajar y trabajar con alegría es el vínculo, es el cariño. Hemos visto aquí a Alejandro cómo controla a su perro, y eso pues es un trabajo de día a día, de cuidado, de cepillado, de alimentación. Ese vínculo se tiene cuando estás próximo al perro. No utilizamos la comida como método de adiestramiento en lo que es la parte más cínica de lo que es la detección de estupefacientes. Sí que en la fase de adiestramiento de lo que es la obediencia se inicia o la iniciamos pues con comida.
Pero en el momento que el perro ya tiene la conducta, pasamos de lo que es un refuerzo social, que en este caso sería la comida, a un refuerzo instrumental, o bien un paño, o bien una pelota, dejando la comida aparte. Pensemos que en un momento determinado que fuésemos a trabajar y el perro trabajase a cambio de comida, pues hoy no tengo hambre, tendríamos un problema. Entonces no, tiene que ser a cambio de juego y a cambio de simpatizar y de querer agradar a su guía. En un principi sí, és cert que n'hi ha determinades races, com podria ser el pastor belga malinois, que és el que tenim, o un pastor alemany en línia de treball, que produeixen uns certs individus amb més probabilitats de ser adiestrats. Això no vol dir que només en aquestes races se puga adiestrar pel tema policial, però sempre ens fijarem en l'individu en si, en el gos en concret. Estos animals mengen un pienso especial d'alta energia perquè, com podreu observar, sempre estan saltant, contínuament estan en moviment i realitzen una gran activitat. Entonces necessiten d'aquests nutrients per a elaborar aquestes activitats quotidianes. En l'actualitat, de cara al futur, vam portar ja un cachorret de la República Txeca, de Praga, i té ara uns 5-6 mesos, està en procés de formació, i calculem que sobre uns 6 o 8 mesos més estarà ja operatiu per a treballar en el carrer. Ja tindríem 3 gossos. El compañero ha ocultado una sustancia y pues, evidentemente se trata de que ya sea capaz de detectarla. Vamos a iniciar el registro, no sabemos dónde está, entonces vamos a iniciarlo desde aquí y que ella vaya cogiendo sus olores. Bien, hombre. Dentro del bloque motor se lleva muchas veces. ¿Las partículas por dónde no saldrían? Normalmente suelen salir por debajo del paso. Aquí, la faena es abrir el bloque motor y el perro que salte para adentro. A lo que quiere decir que los perros tienen que estar acostumbrados a subirse.